Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en coulisses. Comme promis, nous nous retrouvons chez Kiki da Costa au sud de l'Espagne. Buenos, Buenos días. Un plaisir de découvrir cette casa de sueño. Muchísimas gracias. Un plaisir pour nous autres. va nous présenter aujourd'hui une recette de douceur qu'il va nous présenter en compagnie de Vicky, sa chef pâtissière. Bienvenue à bord. <laughs> Vicky partage l'aventure con Kike desde hace más de 3 años. Y vous allez découvrir la tarta selva negra, que es un dessert fétiche de la mesa. Representa en nuestra cocina hoy varias cosas. Uno, es el penúltimo postre, antes de servir en un menú de gustación que tiene 50 bocados. Sí. Y como consecuencia, el postre en sí mismo tiene que tener una filosofía de aligeramiento total. La esencia gustativa de la selva negra. Está muy marcada, muy presente, la potenciamos y luego está en este momento sí. porque empezamos a tener las primeras cerezas. La estacionalidad de los productos sí. es la complicidad del producto que aparece en un momento concreto. ¿no? Si fuera música, que tuviéramos pianos o violines ¿no? sí. 15, 20 días al año y poder sí. tocar durante este tiempo con estos productos. Nous avons parlé suffisamment parce que je vois que tu as beaucoup de que expliquer, y transmettre et y compartir avec la gente Vous mm -hmm. remarquez que Kike est un homme plein de passion, plein de choses à partager. Alors pour ma part, je vais les laisser et nous, on se retrouve juste après. On s'organise à tout de suite. Le premier pas que nous allons faire pour faire cette selva negra est de commencer par la base de ce que es est cette tarte. Pour cela, nous allons construire un soporte, une base très etérea. ...que nos va a dar la ligereza que hablaba antes con Frederick. ...para ello vamos a licuar primero una manzana Granny Smith... ...y Vicky se va a acercar directamente para licuarlas... ...y extraer de ahí un zumo perfectamente clarificado. ¿La has puesto ácido ascórbico? No, lleva medio gramo. Vale. Para evitar la oxidación extrema de la manzana... ...además de ser una manzana Granny Smith... ...que tiene un pH bastante bajo y por lo tanto se oxida menos... Le hemos puesto el agua donde le habíamos cortado un poco de ácido ascórbico. Esto nos va a hacer que él se oxide menos. Si os dais cuenta, rápidamente el zumo ha precipitado. Se ha ido a la parte pulposa que comentaba antes hacia arriba y abajo va a quedar casi un agua totalmente translúcida. Esto, para poderlo quitar con naturalidad, lo vamos a meter en un congelador. Una vez hemos congelado, la, el zumo de manzana, y como habéis visto, hemos extraído la pulpa con facilidad congelada. Lo hemos puesto en este recipiente esperando que se descongele el zumo. Lo tenemos aquí perfectamente blanco, traslúcido como si lo hubiéramos clarificado sin necesidad de cocer la fruta. Por lo tanto, tendremos todo lo frescor. Vicky, ¿empiezas a hacer el paso? Sí. Cogemos el agua de manzana, le añadimos albúmina. Fibra de trigo, llantana y por último, la metil celulosa. La metil celulosa lo que va a hacer es que la tarta sea húmeda por dentro y por fuera bien crujiente. Ahí está. Hacer una reflexión sobre los ingredientes que hemos puesto al zumo de manzana. ¿le hemos, puesto? le hemos puesto albúmina. La albúmina del polvo es la clara del huevo liofilizada. Nos permite incorporarla en la proporción exacta a cualquier zumo líquido, o sea, a cualquier líquido no denso, y una vez hidratada la clara del huevo, que es la albúmina, montarla como si fuera una clara de huevo. Todos sabemos que el huevo, si le pones Zumo de manzana no monta, de esta manera conseguimos tener un merengue de zumo de manzana. Otro ingrediente, por favor. La metilcelulosa. Como ha dicho ya ella, nos permite eh, mantener una estructura seca y húmeda por el centro de este merengue que estamos planteando. Y santana. La goma santana va a ser el elemento indispensable para que no se nos descompense y nos vuelva a precipitar los ingredientes. Y fibra. Y la fibra, al fin y al cabo, es un estabilizador. Vamos a reservar de esta parte. 50 gramos. Nos van a permitir que después, en la elaboración, en el montaje, poder cuajar a estos 50 gramos, le vamos a incorporar un mínimo porcentaje de goma santana. Es un espesante. Vale. Hemos hecho la mezcla y la hemos dejado reposar 4 horas. Vamos a proceder a montarla a potencia 4 durante 5 minutos y al incorporarle la base de los 50 gramos lo pasaremos a potencia 8 para conseguir más aire. Vicky. Y tenemos perfectamente nuestro merengue de zumo de manzana. ¿Veis el cuerpo que ha cogido, la densidad que tiene el zumo de manzana? Lo vamos a pasar por la manga pastelera para trabajarlo rápidamente y escudiñarlo en un molde. Tenemos... Un merengue aireado, pero muy estable. Para hacer la base que estamos haciendo, cogemos el aro, le metemos en agua fría, le ponemos sobre la deshidratadora. Es importante apretar constantemente para que no le quede aire adentro del merengue. Repetiremos los pasos tantas veces como tartas tengamos que hacer. Ahora vamos a colocarlo en la deshidratadora a 35 grados, 8 horas. El siguiente paso que vamos a hacer es una ganache de chocolate con un matiz alquir. Va a empezar con la leche entera, una proporción del azúcar. ¿Qué temperatura quieres? Ponlo a siete. Tiene que hervir. Por otra parte, ponemos las claras, las yemas con el resto del azúcar. Y lo vas a trabajar para blanquearlo, ¿verdad? Correcto. Por otra parte, vamos a calentar un poco el Kirsch a una potencia media en el microondas. Apartamos la leche, incorporamos el Kirsch, mezclamos. Buscamos 85 grados. Una vez que llega a 85 grados, le vamos volcando sobre el chocolate. Lo vamos a dejar reposar para que el chocolate funda unos tres minutos. El chocolate seleccionado para esta receta es Guanaja con un 70% de cacao de la marca evidentemente Valrona. Para nosotros es el chocolate ideal para este tipo de elaboración, donde los componentes amargos y ácidos de los ingredientes que incorporamos además al chocolate son realmente interesantes y consiguen buscar encontrar una armonía realmente buena. Ya tenemos la elaboración hecha. Ahora lo importante es ponerle film en contacto y ponerlo un mínimo de 8 horas en la cámara para que le dé el tiempo a la manteca de cacao a que cristalice. Además, como el tiempo es importante en la tele, ya tenemos la ganache reposada en la manga pastelera dispuesta y preparada para montar nuestra selva negra. Vamos a hacer una especie de turrón de cacao, una nogatina de cacao, con básicamente dos ingredientes: cacao, un jarabe TPT con una nuez de glucosa. Vamos a buscar la ebullición mezclándolo con la varilla. Quique de la cosa Restaurante está en la Comunidad Valenciana y, concretamente, en la provincia de Alicante. Alicante es una zona conocida por varias cosas. Pero sobre todo por los turrones. Podríamos decir que esta es una elaboración de comillas de turrón revisada. En lo que pretendemos fundamentalmente es comer un turrón muy muy sutil, muy ligero y sobre todo muy fino. vale... Lo tenemos, lo vamos a pasar al bol. ¿Vale? Lo vamos a dejar reposar. Otra vez, otras 8 horas, y tenemos aquí lo que sería la misma base ya en la manga pastelera y reposado. Con ello, lo vamos a trabajar sobre este papel y lo vamos a estirar con la ayuda de una espátula. Con la ayuda de estas flaneras la vamos a colocar en la base y vamos a conseguir este papel con una forma irregular, buscando justamente que cuando lo metamos en el horno, esta forma levemente irregular nos permite que no engorde y que tengamos partes irregulares, más gruesas y más finas aquellas que por el calor han ido escurriendo. Vamos a ir al horno a 125 grados. Buscamos secarlo durante 40 minutos. Empezamos ...con el último paso previo al montaje de la tarta... ...a nuestra selva negra... ...y lo que vamos a hacer es un sorbete de cerezas... ...para ello vamos a incorporar la pulpa de cerezas... ...incorporamos kirs... ...directamente crudo... ...y un porcentaje de un jarabe TPT con glucosa... ...lo mezclaremos todo... ...con la ayuda de una turmix... Lo vamos a tapar y lo vamos a meter en el congelador a menos 20 grados, mínimo serán dos horas seguramente, para después pasarlo por el pacoyet. Vamos a hacer en este momento un recopilatorio de los pasos que hemos hecho. Por un lado tenemos el merengue de manzana que habíamos hecho inicialmente y que hemos metido en la deshidratadora. Por otro lado tenemos la ganache que tenemos perfectamente cristalizada y reposada ya en la manga pastelera directamente para usar. Ha pasado el tiempo. Y ya tenemos un papel de cacao crujiente, y evidentemente tenemos la pulpa de cereza perfectamente congelada y pasada por la, por la pacollete. En este momento podemos ir directamente a montar el plato y cada uno de sus pasos. Bueno, ahora troceamos el papel de cacao. Incorporamos. Un poco de cacao para evitar que esta, esta elaboración se adhiera. Vamos a proceder al montaje del plato una vez tenemos todos los pasos hechos. Vamos a coger el merengue que hemos hecho con manzana y lo vamos a empanar con el cacao en polvo. Ahí, una vez que tenemos recubierto, además vamos a utilizar una brocha para limpiar el excedente que pueda haber. Cogemos el helado, muy cremoso. Es importante que el proceso de montaje sea rápido porque, si no, tendremos varios inconvenientes. Uno, que el helado va a humedecer el merengue, por lo tanto, hay que salir muy rápido. Y dos, es que el helado se va a deshacer. Por lo tanto, una vez tenemos puesto el helado, vamos a empezar a recubrir desde, la, desde fuera hacia adentro con la ganas que hemos hecho. No es necesario ser perfectos en recubrirlo todo porque ahora vamos a tener por encima lo que es la nugatina. Crujiente que hemos hecho. Ahora vamos a poner las cerezas frescas y aquí, como veis, ya no paramos. El proceso es rápido porque, como os decía, aunque hay que comer enseguida, aquí todo lo que pase a partir que has puesto el helado, todo el tiempo que pase una vez que has puesto el helado, corre en contra de la perfección eh, técnica que tiene la tarta. Podríamos decir que estaría terminada. La pasaríamos a su recipiente. Bien, Kike, ya estamos. ¿Ya ¿no? estamos? Puedes enseñarnos la ligereza de este bizcocho, mira. Es el efecto de la ligereza. Una, es un, un, Una nuba. Sí, casi. Vicky, muchas gracias por su presencia y su trabajo. Muchas Kike, gracias. ha estado un placer de descubrir un postre muy original, lleno de tu pasión y de tu visión de la pastería. Muchas gracias. Merci. et en ce qui nous concerne, on se retrouve très bientôt pour une autre session de en coulisses avec des femmes, des hommes, des belles histoires, en tout cas pleines de gourmandise, pleines de passion. À bientôt, bye bye. Merci Kiquet Merci, bye.